tem nome de desenho animado, o apelido é da mãe e não do pai, e o melhor amigo dele é Leo Messi. Ex-genro de Maradona, já participou num filme e também já se estreou a cantar. Simão, estamos em Manchester, ou Manchester, como preferires, uma cidade onde já foste muito feliz com a camisola do Benfica. Sim, já fui feliz, apesar de termos perdido 2-1 na fase de grupo da Liga dos Campeões. Marquei um grande gol de livre. Foi um jogo importante e também aqui em Manchester, onde na Liga dos Campeões são sempre grandes palcos. Mas hoje não estamos aqui por causa do United, na altura foi com o United, mas sim por causa do City, para conhecer um dos teus amigos com quem jogaste 4 anos. Joguei 4 anos no Atlético de Madrid, onde ele já estava lá quando cheguei, mas foi importante ter jogado com ele, porque é um jogador fantástico, um jogador que evoluiu muito e que juntos conseguimos títulos importantes para o Atlético de Madrid. Ganhámos a Liga Europa, ganhámos a Supertaça Europeia e ficámos amigos, portanto, criámos uma relação gira. Ele é super divertido e de facto são amigos que ficam para além do futebol. E hoje vamos conhecê-lo, se calhar, de uma forma que nunca o conhecemos, até a nível mundial. O que é que poderemos esperar disto que vamos ver hoje? Ele é divertido e quando está com pessoas também que gosta, solta-se, gosta de contar histórias, mas nada melhor que assistirem ao programa e verem realmente quem é Kun Agüero. Então vá, ao trabalho. Hey, good morning. Sorry. Do you know where is the training center Manchester City? Yes, of course. Okay, let's go. Thank you. Do you know where is training center of Manchester City? You know what I mean? Thank you, sir. Okay, bye, sir. Espera aí, temos que repetir, pá. Essa porcaria. Que pasa, mano? ¿Estás bien? ¿Estás bien o qué? Sí, vos, ¿eh? ¿Estás bien o qué? ¿Estás bien? Sí. ¿Familia? Chaquetita, ¿eh? Del pelo de Maxi. Pelo de oveja, ¿no? El pelo de oveja. La oveja, ¿eh? Estar haciendo el pelo de oveja. El pelo de oveja, ¿eh? Tenemos una historia de la oveja, pero luego ya me contarás. Ya me contarás. Buena historia, ¿eh? Buena historia ahí en el vestuario, ¿no? Qué lindo. Vale, pasaremos ahí a la entrevista. Vamos. ¿Y ahí? Canta. Sí, sí. Puedes cantar, ¿no? ¿Cantar? Nah, ya está. 10 años, ¿cuánto pasó? 10 años. Que cante, ¿te acuerdas? No. Claro que el sí. El tema ese. El tema que. Sí. ¿De quién, de quién? ¿De quién, de quién? Un abuelo, papá. ¿De quién, de quién? Un abuelo, papá. Que subiste ahí en el palco para cantar y todo, ¿no? Pero todos tenemos estos momentos así, ¿eh? Sí, inolvidables, bueno. Pero que no volveríamos a repetir, ¿verdad? Claro. Emociones que me hace sentir. El fútbol es mi pasión, mi gana de vivir. Tengo 2 medallas aquí. Te las voy a enseñar a ver si te acuerdas, ¿vale? Este es un momento que hemos compartido vestuario. Ajá. A ver si te acuerdas. Sí, claro. Contra el Inter. Y no, también la tengo ganamos, en casa, ¿no? Ganamos 2-0. ¿Y marcaste el gol con pase de quién? No me acuerdo. No. Creo que un tal Simão. Cruza Simão y un gol. 2-0 para el Atlético Madrid con Agüero. Creo que
creo que te pasa, me parece que a José, ¿no? Antonio, te pasa el pase y vos tiras al centro. Sí, tiré al centro de... De zurda, ¿sí? Sí, de zurda. Habíamos ganado la Europa League. Habíamos ganado la Europa League y nos quedamos eso. Llegamos ese año final de Copa del Rey también, que perdimos con el Sevilla. Pero bueno. Es de este que tengo aquí. Ahí está, era. Te traigo este porque, aparte de que hemos perdido, hemos compartido, ha sido uno de los momentos más bonitos que vivimos. Porque hemos perdido, porque cuando perdimos también se aprende. Pero tú sabes qué pasó al final del partido, con la afición de la Atleti. No, sí, ¿eh? Es verdad, nos quedamos... ¿cuánto? No, ¿media hora? Media hora, ahí, fácil, sí. Sí, media hora que la gente... yo no sé si volvió a pasar eso, ¿eh? No sé, creo que ese día también, bueno, venía el Atlético de muchos años sin llegar finales, de no... clasificar a Champions, de no conseguir cosas importantes, y justo, bueno, ese año nos metimos, tuvimos a ir para estar también la Liga para Champions, sí. Clasificamos, bueno, y ahí en la Europa League nadie daba ni, de verdad estábamos más o menos en la Liga, y bueno, Europa League, lo bueno que hacíamos goles visitantes, empatábamos. Y después de local, claro, terminamos empatando, pero siempre. Con goles afuera de casa. El más complicado pues fue el Liverpool. No va a ensuciar su zapato. Mira qué lindo zapatín. Mira el zapato. Bien. Toma. Ah, qué del post zapato de todo ahí. ¿Eh? Toque. Ya está. Pues este año fue muy lindo y ese día ahí en la Copa del Rey de la final, de verdad nos quedamos ahí todos medio como sorprendidos. Nos quedamos media hora mirando y la gente del Sevilla ya se fueron. Festejaron, se habían ido y nosotros seguimos ahí. Sí, nosotros seguimos ahí porque estaban entregando el trofeo y nosotros ahí todos mirando ahí, girando. Viendo la afición media hora. Hasta Thiago, sí. Thiago estaba llorando. Y estábamos todos ahí como... Sí. Te pregunté sobre eso porque ha sido los momentos más bonitos y no hemos ganado, ¿sabes? No, sí. Es algo porque todo, obviamente... ¿sabes? Siempre es lindo ganar, pero bueno, a veces cuando perdés también quedan cosas lindas, y esa fue una de los mejores que por ahí nos ha pasado mayormente con la gente. Porque después, bueno, teníamos un grupo bueno, buenos jugadores. Porque antes habíamos tenido una media charla con los otros de... La Frente Atlética, sí. ¿Te acuerdas? Había... Que estaba yo, tú, Diego. También, sí. Que fue al momento... principio de temporada, pero que nos llevó a ganar tuvimos títulos, momentos, ¿no? Pero... picantes y nada, y bueno, pero se enfrentó un poco ahí a los Ultras y fue bien. Los Ultras entendieron bien lo que nosotros queríamos y ellos también, y bueno, y por eso llegamos a dos finales que podían haber sido cuatro. Es verdad, porque cuatro. Perdimos contra Sevilla, contra la Copa, sí, Copa Sevilla de Rey, y podíamos haber jugado la Supercopa, claro, también, sí, no podíamos haber ganado por el triplete.
Pero bueno, ganamos. Pero con dos ya, y ahí sí, empezó el Atleti. Y ahí empezó, así. ¿Viste? ¿Eh? Empezamos nosotros, después le dejamos todo servido. ¿De quién? ¿De quién? No, pero ahora de bueno. Kun Agüero, papá. Papá. Kun, es la primera vez, ¿no?, que te hace un ex jugador, te hace una entrevista, ¿no? Primera vez. Además, compañero tuyo. Primera vez y bueno, así que bueno, ayudándote un poquitito. Y yo a ti. Mira, para empezar tengo un vídeo de alguien que ha sido tu ídolo y que me gustaría que me pudieras comentar algo sobre este vídeo. ¿Cuál es? Cum cum. Era un dibujito, yo tenía 2 años y era un momento en Argentina que pasaban mucho este dibujito animado. Y creo, no recuerdo, que es japonés el dibujito. Y nada, estaba en la casa de un amigo de mi viejo que estaba mirando el dibujito este y que yo me sentaba, estaba la tele, me decía que sentaba en el piso y me quedaba mirando ahí. Entonces, las que eran pequeñas, ¿no? Era la de que tenía un motor ahí atrás, que si no andaba le hacía paz, ¿no? Taca, le daba para. Y nada, entonces se ve que el amigo de mi viejo, que se llama Don Chetti, que dijo, este es Kun Kun, ¿viste? Entonces cuando me dijo Kun Kun, yo me di vuelta. Dice que me di vuelta. Entonces empezaron. Vamos a decir cum, cum, cum. Y luego después de grande, ves que es cum, cum con M. Con M, o tuyo es con N. ¿Qué pasa? Que yo cuando a los 7, 8 años, en el barrio, cuando jugaba en club de barrio, tenía el nombre y decía cum, pero con C de casa y la M. Y no me gustaba. Entonces luego me cambiaron y era cum con M. Pero tampoco, entonces tampoco. Dije yo, no, es Kun, es porque Kun. Mis amigos en el barrio me decían Kun, 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 no me decían Kun, decían Kun, 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 y en realidad el dibujito era así, pero fueron muchos, hace muchos años. Ha sido muy importante en tu infancia, ¿no? Sí, se ve que cuando era yo mucho no recuerdo, pero porque me contó mi mamá y mi papá que eran 15 o 20 capítulos, no era mucho, y lo repetían muchas veces. Y el dibujito del niño era como malo, tipo, hacía, ¿cómo se llama?, quilombo, ¿no? Sí, tiraba las cosas, los platos, sí. Y yo hacía igual. Una subasita. ¿En inglés qué? ¿Ya hablas inglés? Mi inglés es perfecto. Very good. So it's amazing. Llevas 5 años aquí, no me digas que no hables inglés. Entiendo, pero a veces hablo normal, pero pasa que lo que pasó en los últimos años es que mucho español. Eso siempre pasa en los vestuarios, cuando cambias vas a otro país. Porque si vos vas, ponele, no sé, a un equipo acá de Inglaterra que tiene por ahí un jugador español o dos y todos ingleses, o hablan inglés y te acostumbras. Es que acá somos, no te miento, somos 23 y hay 20 que hablan español, 18, 19, cuidado, pasos. Gírate, pasos. ¿Sí? Después estudio alemán y... y luego francés. Italiano un poco. Italiano. Hablar un poco. La diferencia es que en el campo solo se habla una lengua. La lengua del fútbol. Ahora jugamos mucho. Él ahora está con el tema de la PlayStation. Que a ti te gusta. Que a mí también, me gusta. ¿No? A ti te encanta, ¿no? Pero, si él te pero gusta, estamos, a ti te encanta, estamos ¿no? jugando y, ¿viste? Y empieza, me toca a mí, me toca a mí.
Le digo, pero pará, que cuando yo, ¿viste? Entonces lo dejo y después es igual que yo, porque le digo, me toca a mí. No, 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 me toca una más, una más, una más. Sorry, do you know where is the training center Manchester City? Yes, of course. Okay, let's go. Thank you. ¿Qué pasa, Alan? ¿Todo bien? ¿Estás bien o qué? Sí, vos, ¿eh? ¿Estás bien o qué? ¿Estás bien? No va a ensuciar esos zapatos. Mira qué lindo zapatito. Mira el zapato. A ver, Kun, es la primera vez, ¿no? Que te hace... un ex jugador te hace una entrevista, ¿no? Primera vez. Y además, compañero tuyo. Primera vez y bueno, así que bueno, ayudándote un poquitito. Y yo a ti. Tiene que ser más casero, tiene casera, ¿eh? Si sigues buscando. La próxima entrevista tiene que ser con un celular, tú ahí, tac. Y claro. Yo en casa, en todo tu casa, hacemos por Skype. Por Skype. Y ya está. Me estabas contando toda la historia de por qué te llaman Kun y es importante porque a lo mejor ni tus amigos sabían por qué te llaman Kun. No. Entonces esto es súper interesante. Y incluso la historia de este dibujo animado es de un dibujo superviviente que vive en las montañas, claro, que está sí. acostumbrada a pelear para llegar lejos, ¿no? Ah, mira. Y incluso es muy similar a lo que estás viviendo tú en el fútbol también, ¿no? Porque mira. Saliste desde pequeño de Argentina para Europa, obviamente empecé, estaba en un barrio humilde, tranquilo, obviamente uno sabe las necesidades que teníamos en ese momento. No, yo, por ser chico, era consciente de cómo era el barrio y, bueno, mi familia obviamente también. Pero bueno, gracias a Dios, mi padre me acompañó a todos los clubes de barrio. Luego fui al Club Independiente y bueno, por suerte pude hacer las cosas bien y luego con 18 años venir a Europa. Y hace 7 años que tienes tu hijo, ¿no? Benjamín. 7 años, Benjamín. Es tu tesoro, ¿no? Es tu... Sí, bueno, es el... La alegría más. Bueno, como todo padre, ¿no? Mi hijo es el que cuando está la cosa media mal, el que te saca sonrisa. Así que obviamente, bueno, ahora estamos, lo veo cada tanto, bueno, por circunstancias que tuve familiares. Y bueno, pero contento, está muy grande, tiene 7 años, lo veo mucho, hablamos mucho. ¿Qué te gusta hacer por más FaceTime? Con él? ¿Qué te gusta hacer? Él, con él, ahora... Cuando estás con él... Ahora jugamos mucho, él ahora está con el tema de la PlayStation. Que a ti te gusta. Que a mí también, me gusta. ¿No? A ti te encanta, ¿no? Pero, si a él le gusta, a ti te encanta, estamos, ¿no? Jugando y, ¿viste? Y empieza, me toca a mí, me toca a mí. Le digo, pero pará, que estoy jugando yo, ¿viste? Entonces lo dejo y después... Es igual que yo, porque le digo, me toca a mí. No, 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 me toca una más, una más, una más. Y, ¿viste? Y ya empezamos, pero ahora él está con eso. Hace unos años, hace 2 años, un año y medio, estaba con los muñequitos, estos Superman, Batman, ¿no? Todos estos superhéroes. Pero siempre también le gustaba la pelota, ¿viste? Que de repente... Vamos a jugar a la pelota, pa. Vamos, hacemos esto. Jugamos ahí, yo el arquero, vos pateás, bueno. ¡Siga! ¡Eso! ¡Gol! ¡Sí!
tiene pinta, pero es muy chico y es que ahora yo obviamente me gustaría poder estar y acompañarlo, que vaya a jugar con sus los amigos, su compañeros, sí. Claro, porque es importante que ahora por esta edad empiece a agarrar ritmo de lo que es el fútbol, un poco ser vivo, ¿no? En lo que cuando más chico aprenda la viveza del fútbol, mejor, porque después te sirve de grande. Claro, sí. Pero bueno, está entrenando ahí en el colegio un poco con los chicos, después la madre lo lleva a jugar, pero bueno, por ahora es chico y yo creo que en unos el año que viene o en dos años se va a dar cuenta que por ahí, pero ahora ya está empezando que quiere sí, empezar, hay, ¿no? Hay un vídeo, es curioso, porque hay un vídeo famoso en que tu hijo Benji regatea a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, ¿sí? Diego, y me gustaría que vieras el vídeo. No es fácil, ¿no? No es fácil con esta edad ya regatear a uno de los mejores de todo el tiempo. Ah, bueno, pero ahí estaban jugando. Eso era en la finca, ¿verdad? No, eso era en la casa de la madre, no sé, ahora unos años atrás. Pero se habló más, en vez de hablar del video de que él lo gambeteó a Diego, se habló de la patada de Diego. ¿En serio? ¿Entiendes? Entonces, del abuelo, claro. Y nada, bueno, jugando, lo mismo también hace mi padre. Cuando juegan, lo empuja, le pega, ¿entendés? Porque a él le gusta y aparte también se le... Diego sabe, los abuelos saben más que nosotros, que es cuando son chicos donde hay que acá nada de ser maricón, ¿entiendes? Claro, eso es fundamental. Y eso es típico de los abuelos, ¿no? Que son así, que te empujan, te pegan, tirarte, y se empieza, levantate, dale. Y por ahí nosotros, bueno, perdona, sí. Pero... Sí, ni todos saben, pero Maradona es el abuelo de tu hijo. Claro, para es el que abuelo. La gente sepa. Y sí, ¿cómo es tu relación con Diego? No, bien, obviamente siempre tuve la mejor onda, con mejores charlas con él. Tampoco lo veía muy, muy seguido, porque él tenía sus cosas, su laburo. Y luego, bueno, después de lo que pasó familiar, no hablé más, pero bueno, tampoco hay problema de nada. Si lo tengo que ver, yo no tengo ningún problema de nada, o sea, está, por ahora está todo muy bien, ¿no? Cumbia verde. Tu hijo tiene una mezcla súper interesante de explosividad, de calidad técnica, de regate, porque tu hijo, de Kun Agüero, el abuelo es Maradona y el padrino es Messi, ¿no? Sí, así no, que... pero todo ahora lo pusieron como para que digan, bueno, mira, para meter que, más presión, meter a tu más hijo, presión, más ¿viste? Presión. Porque se empezó a hablar hace tiempo el padrino que era Messi, pero nada, el padrino es un amigo mío en Argentina, pero claro, como decían que el abuelo de Diego y después hablan del papá que es futbolista, claro, lo meten a Leo, pues peor. Le están metiendo presión todavía. Sí, falta ahora que pongan, no sé, que el tío de Cristiano, ¿no? incluso tenemos un video del primer entrenamiento aquí en el City. De Benji, aquí en el City, que me gustaría, ¿sí? Que... ¿Eh?
se escucha para, cuando... Para, y se... Y se... Y se pone... Y se pone es como corre. ¿Esto fue hace cuánto tiempo? Y esto fue, ahora ponele 3 años. Sí, porque ahora ya, sí, sí, ya está diferente. Tendría, ¿no? Sí, 5. ¿Ya llega al larguero o no? Mejor que no, sí, porque no, no puede, no, ser portero. Claro, no, portero no. No puede ser portero. No, sí, ahí, bueno, él porque ahora, bueno, cuando viene algunos días, pero bueno, cuando era más chico, él, que la idea era que, bueno, que se asocie con otros chicos, y bueno, justo ahí cerca de mi casa, hacían que jueguen los chicos de como una filial del City, y bueno, lo llevé ahí, entrenaba bien, todo, y nada, le gustaba, obviamente algunos eran mucho más grandes que él, pero bueno, la idea era que él salga, ¿no?, y se divierta un poco, pero estuvo bien. ¿Se puede entrar por aquí? Sí, o... ¿Se puede entrar por ahí, no? O entrar por allá, porque acá... Ahí, la entrada es ahí. Está abierta. ¿Cómo no va a estar abierto? Para ti tiene que estar abierto. Está abierto, mira. Para ti todo se abre, ¿no? Sí. ¿Sí qué? Sí, acá entrenamos, está lindo. En tu biografía, cuentas que uno de tus mejores amigos es Messi, ¿no? Sí. ¿Cómo lo conociste? ¿Te acuerdas? Claro. Lo conocí... Yo estaba en la sub 17. ¿Pero ya sabías que era Messi o...? No, no, no sabía. No, porque él... Tú estabas no en había Argentina, jugado yo estaba en sí, Barcelona. Pero yo tenía 16, yo recién estaba empezando, yo estaba de suplente y estaba en primera con 16 años, pero entraba y bueno, y trataba de ganar partido, pero de él nunca, o sea, después cuando lo vi recordé que le habían hecho una entrevista. Y dije, ah, este es el de allá, este es el de Barcelona. Este es el, claro, el enano, entonces, ¿no? No, pero estábamos en la mesa comiendo y yo estaba con la sub-17 y los chicos, Leo, que estaba Garay, Formica, había varios jugadores, estaban en la sub-20. Y yo estaba con ellos porque a mí me subían a veces para jugar con la sub-20, que luego, después yo voy al Mundial 2005. Bueno. Y estaba con ellos comiendo y me acuerdo que Formica, un compañero, le dice, che, como hablando de las zapatillas, y esas zapatillas, viste, le dice que era una Nike. Claro, viste, yo estaba en Argentina, no se veía una Nike de esas ni en ningún lado, imposible, ni nada. Y viste, entonces lo miraba y yo, alta zapatilla, viste, porque era de esas con resorte que se usaba. Y viste, miraba, pero yo decía, ¿viste? ¿De dónde este que trae esta zapatilla? Y dijo, no, me la regalaron, no sé quién me la trajo, dice, de Estados Unidos. Y yo empecé, ¿este Estados Unidos? ¿Quién es, viste? Entonces le pregunto, ¿cómo es tu nombre? Y me dice, Lionel. Y yo pensé que Lionel era su... apellido. Apellido, sí. Y le digo, no, tu nombre, le digo. No, Leonel. Ah, ¿y tu apellido? Messi. Ah, tú eres el Messi. No, pero dije. Y ahí me hace recordar un copete y dice, ¿qué, no lo conocés? Y yo le dije, no, a ver. Y ahí dije, no, ese. Dale, empezamos a jugar. Y Leo se cae de risa porque Leo es muy tímido, no dice nada. Y después dije, ah, ya sé, vos sos el de... Que una vez hiciste jueguito en la tele, te vi. Y me dice, sí. Y ahí, bueno, empezamos a tener relación, empezamos a reír, empezamos a entrenar juntos y bueno, y ahí empezamos a pegar muy, muy buena relación, que esto fue en el 2005. Así que imagínate. ¿Y cómo es? 2004, por ahí, 2004, 2005. ¿Y cómo es Messi fuera del campo?
Nah, Leo es como lo ves, es un bo, mucha gente no sabe cómo es, él es tranquilo, él sí, pero muchas veces la gente, perdón, pero muchas veces la gente se cría una imagen, una idea de lo que ven a campo, ¿no? Pero que claro, la verdad fuera de campo no conoce, no, entonces claro, por eso de ahí la pregunta, ¿sabes? Él entra en relación con quien sea, si no es una persona normal, común, como todo, como más o menos parecido como yo, pero yo soy mejor que él, pero no, pero él es más tranquilo, obviamente mucho más tímido, porque él no por ahí no es tipo hacer chiste ni nada, ¿no? Y somos nosotros que en el ahí en Argentina que tiramos chiste, y pero él ahora está más suelto, ¿no? Y más relacionado con nosotros, pues bueno, ya también lleva muchos años juntos, pero él es normal, está siempre con su familia, también con su pareja, su hijo ahora que está ahí, pero nada, él, la gente claro, no sabe, lo ve solo en la cancha que hace goles. Claro, goles. Pero siento, a veces, de vez en cuando. De vez en cuando, ¿no? 3 en 3 días. ¿Sientes que la rivalidad entre Messi y Cristiano es construida por la prensa o...? No es, o sea, no es construida por la prensa. Ellos, ¿o existe? Es que ellos construyen a la prensa en realidad, porque ellos, por lo que hacen en la cancha, la prensa habla. Porque si no harían nada, la prensa ni hablaría, pero por Leo hace 2 goles y Cristiano hace 2 goles y hay comparación. Y bueno, y esto fue hace muchos años que viene Cristiano y Leo, todos los años marcando más de 35 goles. Y claro, es muy difícil que la prensa no hable de ellos. Son conocidos mundialmente, ganaron balones de oro y siempre va a estar la competitividad, ¿no? Ahí compiten entre ellos quién es el mejor, pero obviamente para mí el mejor es Leo. No, te iba a preguntar eso, sabiendo ya lo que ibas a contestar, pero... Claro, pero no porque él es mi amigo, sí. Pero porque... Además que él es mi amigo, pero yo jugué con él, tuve la oportunidad, tengo la oportunidad de jugar con él, y porque lo veo, y si le preguntas a cualquier jugador, muchos eligen a Cristiano, otros a Leo, pero bueno, yo lo elijo a él porque, bueno, porque creo que por mi estilo son que me gusta... Tengo una curiosidad, porque jugué muchos años contigo, pero no me fijé en un tatuaje que tenías escrito en Tengwar. ¿Qué significa eso? Tatuaje en el brazo. Creo que es este. No, ¿este? Sí. Este es Benjamín. Sí, este. ¿Qué significa eso? Esto. Kuna, Kuna, Kuna. Kuna is a great footballer, you know. We're here live, Manchester, Sports TV. Kuna Magero, he's a good footballer. I wish him well, I wish him all the best. And then after that, you can come to Liverpool and come and play for Liverpool, okay? Bless you, sir. Sport TV, in the house. Pick up every time. Hola! Ahora necesito que me expliques muy bien explicado lo que vas a ver, porque creo que no lo volverás a repetir. ¿Dónde está el vídeo? ¿Qué pasa, Ana? ¿Estás bien o qué? Sí, vos, ¿Estás bien o qué? ¿Estás bien? No va a ensuciar esos zapatos. ¿Eh?
Mira qué lindo zapatín. Mira el zapato. No, ¿qué es el arquero? ¡Pau, dale, dale! No es fácil, ¿no? No es fácil con esta edad ya regatear a uno de los mejores de todo el tiempo. Tengo una curiosidad, porque jugué muchos años contigo, pero no me fijé en un tatuaje que tenías escrito en Tengwar. ¿Qué significa eso? Tatuaje en el brazo. Creo que es este. No, ¿este? Sí. Este es Benjamín, sí, este. ¿Qué significa eso? Esto, Kun Agüero. Porque querías jugar con camiseta larga siempre, tú. Te encantaría, tenías mucho frío en Madrid, siempre largo, todo tapado. Sí. Ahora vienes a Manchester, estás así con manga corta, ¿no? Y porque ahora, ya, para este mí, 10 tatuaje? Grados ya es mucho calor. ¿Qué quiere decir tatuaje? ¿Kun Agüero? No. Sí, pero es que... ¿Y así tan raro? Y bueno, era la idea, porque no daba que me ponga así Kun Agüero. Porque mejor era ahí, que no se entienda, claro, ¿no? que diga Kun Agüero pero de otro sí idioma. Sí que me fijé que siempre que estabas en el túnel, para entrar en el campo, siempre hacías este gesto así. Sí. Siempre lo haces, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Porque tienes frío o es...? No, o automático. Es ¿automático? Sí, es como, no sé. Es como un piloto. Como que tipo, ya empieza, ¿no? Tipo, vamos. No sé, cosa extraña. Pero la verdad es que lo hago solo, ¿sí? Empiezo a hacer así en la cancha y cuando no haga esto ya es preocupante. ¿Sí? Entonces hay que hacer, alguien te tiene que acordar, ¿sí? Un compañero tuyo. No, pero lo hago sin darme cuenta. Ya lo hago así. Ahora necesito que me expliques muy bien explicado lo que vas a ver, porque creo que no lo volverás a repetir. ¿De quién? Kun Agüero, papá. Escucha, mami, esto es para vos y mis hermanas. Por las ganas que no puedo contener, porque mi sangre está siempre presente, por las emociones que me hace sentir. El fútbol es mi pasión, mi gana de vivir. Juegas al fútbol poniendo lo mejor de ti. Tenía 17 años y me gustaba justo ese grupo, los Leales, y bueno, mi padre conocía a uno de ellos y me dijeron, ¿querés cantar? Y dije, ¿qué tengo que cantar? Dale. Y nada, y ahí canté y nada, bueno, me sentí un músico por un año, me sentí cantante. Pero nada, bueno, ahora no estoy como para volver a cantar, sino, no sé, tampoco tuve propuestas. Por las emociones que me hace sentir. Lo más bonito es que en este debut musical lo dedicaste a tu madre y a tus hermanas. Mis hermanas. ¿Son las personas más importantes? Y sí, la verdad que sí, es la familia, ¿no? Importante. Ellos siempre están, obviamente, yo de muy chico me fui de Argentina, que fui a Europa y bueno, ya mi vida empezó a ser diferente. Y claro, pero los primeros años por ahí sí fueron por ahí, más que nada el primer año fue difícil, pero bueno, después ya uno se acostumbra y empieza la rutina de,
de cómo estar fuera de la familia. Pero siempre, obviamente, cuando voy a Argentina, lo primero que está siempre es tratar de ver a la familia, ¿no? A los padres, siempre importante, a mis hermanos. Así que, por suerte, somos una familia unida y por ahora no hay ninguno que se mandó a muda por su cuenta, ¿viste? Que siempre hay algún loquito, ¿viste? O una loquita, sí, no, pero no. Normal, somos siete, imagínate, de los siete, todos bien, nos pueden salir. Tiene que salir. Sí, por eso te... No, pero... Sois siete y tú eres el único que tienes el agüero, el exacto. Nombre de tu madre. Los el demás de tienen todo del castillo. De parte de tu de padre. Mi padre, sí. ¿Y por qué? No, porque esto fue así. Mi padre cuando yo nací tenía 20 años y mi madre 18. Entonces... Mis padres vivían afuera de Buenos Aires, en Tucumán, que está 2 horas en vuelo. Entonces ellos se fueron a Buenos Aires a vivir, a buscarse la vida, ellos dos solos, con mi hermana más grande, que era del castillo, pero yo había nacido en Buenos Aires y para anotar el apellido de mi padre tenía que ser mayor de 21 años y si no, tenía que ser acompañado de algún familiar. Algún familiar. Pero ¿qué pasa? En ese momento no había teléfono, la familia de mis padres estaba... Súper lejos. Si tenían que venir eran 36, 38 horas en tren o en micro, que el micro obviamente en ese momento mi padre no podía pagar y menos un avión. Y la idea era en tren, pero claro, mi padre no iba a hacer venir a algún familiar desde Tucumán por 38 horas de viaje para solo anotar el costo. Entonces, lo que le dijeron ahí en Buenos Aires fue: por ahora podemos hacer el documento, pero con el apellido de la madre. Después, cuando cumplas 21, ponele tu apellido. Y bueno, puse el apellido de mi madre. Mi padre se olvidó, empezó 21, contenta, 22, ¿no? 23, no, mi madre, viste, no hasta ahora, ¿no? Y claro, y después mi padre me dice, cambiamos el apellido cuando tenía 19 años. ¿Cómo vamos a cambiar el apellido ahora? Todos me conocen por agüero. Y me dice, está bien, viste, empezó. Y le digo, pero escúchame, le digo. Aparte, yo dije, bueno, cambiémoslo, pero claro, me llama mi representante y me dice, sí, no hay problema, pero tienes que cambiar todas las cosas que yo tenía, los contratos, las cosas que tenía, bienes personales mías, no sé, coche, lo que sea. Tenía que hacer un quilombo, cambiar el pasaporte, todo. Nada, no quiero ir a cambiar nada. Dije, vamos a quedarnos así. Y paré, empezó todo. Pero bueno, después, nada, obviamente todos saben que en Argentina mi padre ahora es más famoso que yo. Pero, por eso, ¿eh? Sale ahora, de vez en cuando, viste, los periodistas, normal, pum, llaman a mi padre y padre, y se pone a hablar. Casi llegando a un momento también de música, pero me gustaría, no sé si te acuerdas de un momento también muy gracioso y inolvidable que hemos pasado en el vestuario, que era el intercambio de regalos. Sí, sí, ¿cómo se llamaba esto? Que había un regalo bueno y un malo. ¿Cómo es? Invisible, ¿no? Sorpresa. Amigo invisible, sí. Que, ¿y te que acuerdas teníamos que, a Maxi, sí. ¿Te acuerdas lo que estaba en el vestuario? Sí. No sé quién es, pero bueno, sí, sabemos quién fue.
una oveja. Una oveja, teníamos una oveja en el vestuario. Porque lo cargábamos con, ¿te acuerdas? Lo cargábamos con el pelo, tenía el pelo medio Maxi enrulado, Rodríguez. Todo duro. Y Fernando Torres le decía mucho pelo oveja y lo cargábamos con eso y el amigo salimos a entrenar y la oveja se quedó en el baño, ¿te acuerdas? En el baño, ¿no? Cuando la sacamos estaba cansada ya. Ah, tenía un hambre la oveja. ¿Y Maxi se la llevó a casa, no? No me acuerdo, pero no, sí, me parece que era, se lo habían al prestado, no sé si fue Fernando que se lo prestaron por hacerle la gracia a Maxi. Y a ti y a mí nos regalaron unas motitos, ¿no? Estas motos pequeñitas, ¿no? Que era como... ¿Cuál como era? Con dos ruedas pequeñitas que te montabas, que los niños siempre iban en eso. Las motos de estas pequeñitas de plástico, ¿sabes? Que es para enanos. Ah, somos sí, enanos. Bueno, siempre nos cargaban con el enano, sí. ¿Y te acuerdas Pernía, lo que le regalaron? ¿Qué? Al Tano Pernía, que le habían puesto, le regalaron un... el banco de suplente, el asiento. Le quiero, verdad, le regalaron un asiento. El asiento de banco de suplente porque siempre está de suplente. Le quiero, no sé. Esos son siempre. Todavía sigo hablando con Tano Pernía. ¿Sí? Sí. Qué bien. Muy bien, está ahora en coche ahí en Argentina, pero está bien. Luis Feuens. ¿Dónde ha ido Luis? Los dos. Buscar un balón. Qué gracia, está muerto, no puede. Un balón. Si yo no puedo jugar ni a dos toques. Si me pongo a jugar con él a dos toques, le gano, porque está cansado. Él sabe, ¿eh? Fue jugador. Está cansado. Mira con estos zapatos, tenía que haber traído. Nah, no va a ensuciar. No puede, mira. No va a ensuciar ese zapato. Mira qué lindo zapatito. Mira el zapato. Ahora hablamos un poco de música. Eres aficionado de cumbia. Pero sí. Cumbia es una música de... típica. De Argentina. No. No, bueno, es de Colombia. De Colombia. Después ya empezó, bueno, por Perú, Venezuela, un poco ya cumbia. Cada uno es la cumbia de su país. ¿Sigues escuchando cumbia? Sí, sí. Como sí, escuchabas sí, en el sí, autobús, sí. En el No, iPhone, sigo escuchando. Cuando era más chico, escuchaba todo el tiempo cumbia. Ahora, hace unos años atrás, empecé a escuchar cumbia... sigo escuchando cumbia, pero ya después, escuchando la radio en Madrid, escuchaba el rock ahí nacional. ¿Pero cuál es tu verdadero encanto en cumbia? No, cumbia. En cumbia. Sí, en cumbia, pero ¿por qué te gusta este estilo? Y porque es estilo de barrio, que en el barrio se escuchaba todo el tiempo cumbia. Se vivía en el barrio, se vivía ahí todo junto, las casas están mezcladas, hay pasillos, ¿no? Que allá en Argentina le dicen villa. Y bueno, vas caminando y escuchas en una casa cumbia y mis padres escuchaban cumbia, todo era cumbia, cumbia, cumbia y cumbia. ¿Y nos puedes enseñar a bailar cumbia? Yo, estoy maduro que... No, pero... puedes enseñar a bailar, sí, nos vas a enseñar. Baila cumbia. Pero... ¿Quieres música? Ponemos música. ¿Música? ¡Cumbia! Kuna is a great footballer, you know? ¿En inglés qué?
¿Y hablas inglés? In English, yes. Very good. So, it's amazing. ¿Se puede entrar por aquí? Sí. Oh, por... ¿Se puede entrar por ahí, no? Vamos a entrar por allá. Do you know where is training center of Manchester City? Primero con estos zapatos, tenía que haber traído. Nah, no va a ensuciar. No puede, mira. No va a ensuciar esos zapatos. Mira qué lindo zapatito. Mira el zapato. Bless you, sir. Sport TV in the house. Pick up every time. Hola. You might never use it.